Por esta misericordia que hemos tenido, de que un día más podamos estar juntos, como dijo tu palabra, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y eso es nuestra alma, Señor, porque sabemos que si nuestra alma no está en línea con tu palabra, menos va a estar este cuerpo, Señor. Así que te ruego esta mañana que cada hermana que ha venido, seas tú guiándola y ayudándola, Padre. Cada hermano que está conectado a través del país o del mundo, y los hermanos que están a través del audio, del teléfono, te rogamos que seas tú guiándole y guardándole. Y nosotros estaremos aquí dándote la gloria, dándote la honra, dándote la alabanza. Estamos pero muy, muy agradecidos, Padre, por todo lo que tú nos has dado, Padre, porque tú eres un Dios rico en misericordia. Y tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Te ruego esta mañana por los hermanos que están enfermos en sus camas. Señor, los saludamos y creemos que tú le guiarás y le ayudarás. Si están bien a través de esta red, seas tú guiándoles, Padre. Sé tú también ayudando a mi esposa, que está muy resfriada, Padre, y en el día de ayer estaba con muchos dolores de su cuerpo, para atender los hermanos que tenía de visita, Señor, y hacer las cosas, pero ya no daba más, Señor, y hoy día le dije que se quedara en cama. Seas tú guiándola y ayudándola, Padre. Tu gracia sea bajando, Señor. Señor, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. También mi hermana Rosita, que estuvo muy grave, y mi hermano tuvo que viajar 2 o 3 veces a la posta con ella. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Estamos pasando estas pruebas, estos días difíciles, y cada hermano y cada hermana que tiene enfermo, crea que no hay nada imposible. Todo lo que estamos pasando es un tiempo de prueba, es un tiempo de batalla, y te rogamos y te suplicamos que seas tú bajando y guiándonos a cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, esta mañana que cada hermano que estuvieras trabajando y a veces están oyendo tu palabra, permite que tu gracia sea con ellos. Y nosotros ahora lo entregaremos en tus manos para tu gloria, para tu alabanza, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer Juan 1, mi hermano. Juan 1, del verso 15 Juan 1, verso 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres del Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cuántos estamos contentos por él? Amén. Señor, bendice tu palabra. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos da aliento, Tu palabra nos da alegría. Tu palabra nos da hermosura para saber el tiempo que estamos viviendo. Señor, te amamos y te bendecimos ahora. Bendice a cada hermano, cada hermana que esta mañana han venido. Sea tu gracia, sea tu amor y misericordia, guiándonos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y esperamos que esta mañana Dios sea ayudándonos, mi hermano. ¿Cuántos han venido contentos esta mañana? Alegre, mi hermano, de saber que Dios nunca nos ha dejado, de saber que nunca Dios nos ha desamparado. Entonces, para los hermanos, las hermanas que estuvieron orando por mí, mi hermano, en este pequeño salida que tuve al sur, quiero darle las gracias por sus oraciones. Porque Dios en todo lugar, Él me cuidó, me protegió. Lo más grande que me protegió, que me vi en la obligación de un día lunes, o sea, un día domingo como hoy en la mañana, bañarme con agua helada, mi hermano, y el agua estaba, cuando se lavaba las manos dolía los huesos. Pero ya estaba con jabón y todo, tenía que sacármelo. Así que me tiré en el nombre del Señor, nomás qué cosa, mi hermano. Todo demonio se espantó, mi hermano. Amén. Mi cabeza anduvo abombada solamente el domingo y el lunes. Y damos gracias que no pasó más allá de eso. Pues Dios cuidándonos. Yo creo que ustedes están orando, mi hermano. Porque como dije el viernes, como somos gatitos de chalet, mi hermano, ya no somos lo de antes. Mira cómo está el hermano ahí de frío, ¿verdad? Y se bañar y que le caiga el agua helada arriba. Oh. Amén. Pero Dios cuidándonos. Dios es el único que nos puede proteger, mi hermano, porque estamos en sus manos. Luego Dios me permitió estar ahí en Lancos, estar también en este lugar de Osorno, y luego nos movimos para venirnos a este lugar de Chillán, en la parte como 30 kilómetros hacia la cordillera, y de ahí estábamos a 60 kilómetros de un volcán dormido que tiene Chillán. Se veía la nieve, muy bonito la planicie como estaba. Y ahí Dios nos guió, nos ayudó, mi hermano. Y ese día lunes que estuvimos hablando de la palabra, llegamos ahí como a las 8 o 9 de la noche. Y Dios nos permitió hablar de las Escrituras. Y creo que era el plan de Dios que conversara con el hermano pastor en primer lugar. Es un hermano que está unos 10, 12 años en el ministerio, trabajando y obrando. Y cuando vio la guerra que había en Chillán y toda esta guerra, porque todo hermano y hermana sabemos que estamos en una guerra. Hay una guerra espiritual. Cuando hay hermanos que creen una cosa, otros creen otra cosa, otros creen otra cosa. Voy a mencionar así nomás. Entonces hay una verdadera guerra. Amén. Porque la palabra, la Escritura nos muestra de que hay uno solo que puede dar la revelación. Y ese es Jesucristo. Y la revelación que tenga usted o tenga yo tiene que cuadrar con la Biblia. Y tiene que cuadrar con todo lo que un profeta nos enseñó. Yo siempre he creído que Dios mandó un profeta no para equivocarse ni sacarlo fuera del camino. Y yo creo en tal convicción. Yo no creo que un profeta Dios lo vindicó del 63 al 65. Dios lo vindicó cuando él nació. Porque todo hombre que Dios escoge viene predestinado desde antes de la fundación del mundo para cumplir un oficio. Y vemos nosotros a Jeremías, si no me equivoco, que antes que él hubiera nacido ya Dios lo había predestinado para profeta. Amén. Y nosotros creemos en este Dios que predestina. Si a usted Dios lo mandó para pastor, para misionero, para evangelista, Dios antes que naciéramos ya veníamos predestinados. Ya venía un oficio caminando en nosotros. Y yo he descubierto por los años que el oficio no lo cuida el hombre. El oficio lo cuida Dios mismo. La prueba está que el profeta quiso tomar, él quiso fumar, y Dios estaba ahí. Amén. Entonces, nosotros debemos ser muy agradecidos, y en esta tarde, en esta mañana, también debemos ser tan agradecidos que usted y yo tienen que saber que antes que existiera este principio de la creación, Dios me creó. Por eso que predestinación significa destino anticipado. Dios a usted y a mí nos dio un destino anticipado, porque Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios está en todo lugar, hermano. Todo esto que está sucediendo aquí en esta mañana, Él lo sabía antes que existiera o antes que Adán cayera, porque Él fue nuestro Redentor. Y entonces Dios me permitió conversar con nuestro hermano pastor Reinaldo Castro, y lo encontré, mi hermano, un poquito fuera en línea con la palabra. Muy empeñoso, muy bueno para conversar, un buen grupo de hermanos, los jóvenes, todos trabajando, pero como Dios nos ha guiado y nos ha fortalecido nosotros, y también Dios tomó un profeta en esta edad, y él llegó a predicarle a los ministros que él llegó a diezmar el 90% para la obra misionera, y aún el 10 que le quedaba para él también lo diezmaba. Eso no es para usted, eso es para el ministro. Y empecé a conversar de la obra misionera, empecé a conversarle de este orden, y me encontré que él estaba totalmente desordenado. Entonces empezamos a hablar, y él me dijo: yo tengo un hijo mayor que se recibió de ingeniero mecánico, y él me dijo, es tan ordenado que aún hasta 10 pesos tiene que saber dónde los colocó. Y ahora está formando una empresa. Yo le dije, mándelo llamar. Conversé con él. Yo le dije, mire, él años que llevaba preocupado y orando, Señor, ¿en qué estoy mal? Me siento preocupado porque algo está mal. Y años que su hijo lo sabe y usted no le ha hecho caso. Así que le ruego que ahora le pida perdón a su hijo. Amén. El hijo era más ordenado que todo lo que él estaba haciendo. Decía, pero ¿cómo a veces tengo que ir a predicar y no tengo plata para echarle benzina al vehículo? Es porque cuando una persona, me perdonan hermano, y ustedes no se sienten identificados, pero si hay alguno que lo está haciendo así, bueno, bendito sea el Señor. Que sea un testimonio para que ese hermano se apareje. A veces nosotros vivimos también desordenados con nuestro dinero que Dios nos da, mi hermano. Bueno, dice en muchos momentos, no hay un amén sólido. Y a veces, mi hermano, no sabemos por qué estamos pasando apretura, o no sabemos por qué estamos pasando necesidades, y realmente no es culpa de Dios, mi hermano. Amén. Dios dice, bendiciendo te bendeciré. Amén. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. Amén. Y dijo, y multiplicando te multiplicaré. Amén. Entonces, lo primero que debemos darnos cuenta, nosotros, cada hermano, cada hermana que está aquí esta mañana, cada hermano y hermana que me está escuchando a través de esta red, quiero decirle que cuando nosotros a veces estamos desordenados, Dios nos puede bendecir, ¿no? Pero no nos puede bendecir en la totalidad de cuando estamos ordenados. Amén. Entonces, cuando a veces somos desordenados con lo que Dios nos da, nos convertimos en hurtadores. Amén. Usted y yo le puedo explicar a cualquier persona que no hurte. Pero vamos a la palabra, vamos a la escritura. ¿No es cierto que nos dice Pablo en Romanos 2? Tú que predicas que no sea de hurtar y hurtas. Entonces, cuando el pastor está hurtando, cuando el pastor está haciendo algo indebido, es cuando el pastor, mi hermano, Dios le da para que tome los diezmos que entran a la iglesia, y él ahora tome esos diezmos y diezme. ¿Me están diciendo bien? Porque dice el profeta, todo pastor diezmó en los lomos de Abraham. Leví, dice, pasaron 4 generaciones. Y antes que Leví apareciera, ya estaba diezmando los lomos de Abraham. Amén. Entonces encontramos que un hombre, un pastor, ¿cómo puede traer desgracia? Puede traer miseria sobre el pueblo, es cuando él también es un hurtador. ¿Dicen amén? Amén. El pueblo no es el culpable. El culpable que esa iglesia pase necesidades, el primer culpable es el pastor. Amén. ¿Lo cree? Amén. El primer culpable de su hogar que está pasando necesidades no es Dios, es usted. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora yo pregunto esta mañana, ¿quieres estar en línea con la palabra? Amén. ¿Quiere usted obedecer lo que la palabra le dice que haga? Amén. Entonces, este fue el mensaje sobresaliente que Dios me dio allá en Osorno. Y pude hablarle a los hermanos encargados, y acá también estuve toda una noche, creo que estuve más de 5 horas hablándole y conversándole. Y entonces mi hermano, dijo que estoy mal, dijo. Entonces por eso es que cada vez me encuentro más apretado, porque él es un desordenado con su dinero de diezmo, con su dinero de ofrenda, un desorden caballo. Amén. Pero un profeta vino y nos dio un orden. Amén. No hay nada más correcto que lo que un profeta nos ha enseñado, que nos dio un verdadero orden. Amén. Y entonces nosotros debemos ser muy agradecidos, porque a través de ese orden con la palabra, pues también podemos ordenarnos con la palabra en nuestro hogar. Si usted está pasando necesidades, no es culpa de Dios. Es culpa mía. Como yo le decía a mi nieto hoy día en la mañana, no estés culpando que Brasil tuvo la culpa. La culpa la tuvo Chile. La gente siempre se desvirtúa hacia otro punto. Y no mira que ellos son los culpables. Eso es lo que pasa. También usted mira hacia allá, que el culpable es allá, y no es usted mismo. Amén. papá. Díganme esta mañana. Tienen frío para esta mañana. Pero ¿no cree usted que la palabra viene para alinearlo? ¿No cree que si esta mañana uno que aquí esté mal y Dios lo alinea, va a haber bendición? ¿No cree que esta mañana Dios puede traer bendición? Uno que esté robando, que se esté hurtando aquí adentro, ¿Dios lo puede aparejarlo? Amén. Pero ese uno también está retrasando la obra. Porque tiene que llegar a ver la palabra. Amén. Tiene que estar en línea con la palabra. Amén. Tiene que obedecer la palabra. Amén. 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 Ahora yo no sé quién está mal o quién está bien. A mí no me interesa. Pero si Dios me mueve en un momento determinado a hablar de esto, es porque Dios sabe que alguien aquí está mal. Porque Dios no se puede equivocar. Algún hurtador está aquí esta mañana. Amén. Y Dios quiere aparejarlo. Amén. Dios quiere que se ponga en línea con la palabra. Amén. Puede que no hay ninguno aquí en esta iglesia, pero está en internet y uno que está mal. Dios que lo apareje. Amén. Y nosotros seremos los más agradecidos, mi hermano. ¿Cuántos me dicen amén entonces? Bueno, alégrese por mi hermano. Amén. No se ponga triste, mi hermano, sino que diga, Señor, gracias. Diga usted esta mañana, gracias, Señor, porque tu palabra viene para sacarnos. Entonces, mire lo que voy a leerle. En el mensaje de conferencia, predicado el 28 de febrero del año 60, dice, puede que haya algunos aquí en esta noche que estén en un aprieto. Amén. En un aprieto. Dicen, yo estoy enfermo, hermano Branham. Yo he sido un cristiano toda mi vida. Yo he tenido el Espíritu Santo por años. Yo he sido un miembro de esta iglesia por muchos años. Yo he vivido fiel en todo lo que he hecho. Y aquí estoy esta noche. El doctor dice que yo voy a morir. Mire. Yo tengo un cáncer. Yo tengo problemas de corazón. Yo estoy en una silla de ruedas o alguna otra cosa. Dice su siervo el profeta, esas cosas suceden. Amén. Moisés estaba perfectamente en la línea del deber de Dios y también estaba en línea con la Escritura. Amén. Pero la primera cosa que debe hacer un hombre, si alguna cosa ha resultado mal, es examinarse a sí mismo. Y eso es lo que nosotros nos olvidamos. Es examinarse a sí mismo. Primeramente, ¿está usted en la línea con la palabra de Dios? Amén. Estamos primeramente cumpliendo todo lo que un profeta nos ordenó en el orden de la iglesia, con Dios, con su palabra, porque él predicó el orden de la iglesia y nos dijo que llegáramos media hora antes a orar. ¿Está usted en línea con esa media hora? ¿Está usted allá afuera esperando que estas puertas se abran antes que se abran para entrar a adorar? ¿Está usted en línea? Ay, ay, ay. Amén. Porque su siervo nos dijo, tengan esto como ley. Entonces hay cosas básicas, hay cosas sencillas que no nos permiten avanzar ni crecer porque usted no las mira bien y hace lo que quiere y pisotea la palabra de un profeta, pisotea la palabra de la Biblia porque usted es tincado. A usted, mi hermano, no le gusta que le peguen la palabra, no le gusta que lo manden, pero cuando se trata de la Escritura debemos ser serios. Amén. Estamos en línea con la palabra, llegando media hora antes. Estoy hablándole por el día domingo. No le hablo por el viernes ni por el miércoles, le hablo por hoy, que es el día que tenemos libre. Entonces estamos en línea con la Escritura, estamos en línea en el deber con la palabra. Estamos cumpliendo con la palabra. Estamos llegando esa media hora antes, de 9 a 9:30. Estamos llegando a orar. Venimos de la casa, como dijo su siervo, venimos de la casa orando. Venimos de la casa clamando. De la casa venimos con la... No venimos peleando. No nos levantamos enojados para congregarnos. Porque cada hermano aquí es testigo, lo que le voy a decirle. Dios siempre que usted pone su despertador para despertar temprano, Dios lo despierta siempre antes. Amén. Yo puse hoy día el despertador a las 7:15 y a las 7 estaba despierto. ¿Y cómo no le va a dar gracias a usted de saber que Dios lo despierta antes? ¿Y por qué algunos dormilones siguen durmiendo? ¿Ve que ya no lo está gustando? ¿Ve que yo creo que más de alguno aquí está? ¿A quién llegó hoy día aquí, mi hermano? Levante la mano después de las 9. Tú no tendrías que pasar aquí, hermano, para darle unas palmadas de la vajilla. ¿Cree usted que tiene el Espíritu Santo? Gloria a Dios. El Espíritu Santo es el que nos despierta. Amén. Yo anoche conversé hasta las 2 con el hermano Eleazar, mi hermano. Después, en la noche no pude dormir bien porque mi esposa pasó tosiendo, levantándose y prendiendo la luz. Y sin embargo, igual Dios lo despierta. Amén. Sí, Señor. Pues tenemos que, este es el día y esta es la hora que usted tiene que saber si tiene o no el Espíritu. Amén. Porque no es usted el guía es Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Usted no viene a adorar a un hombre, usted no viene a adorar a una iglesia, usted viene a adorar al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y usted sabe que el día domingo, si usted no tiene vehículo, no tiene bicicleta, no tiene moto, sabe que del lugar tanto se va a demorar tanto. Entonces usted prevé esa condición para unos minutos antes poner el reloj. Levantarse y venirse. Porque usted no quiere ser un creyente incrédulo. Usted no quiere ser un creyente que lee y le sale por el otro oído. Que escucha y le sale por el otro oído. No quiere ser un creyente real. Toda escritura que nos predicó Dios en esta edad tiene que ser real en mí. ¿Cómo va a ser real en mí? Tengo que vivirla. Y para eso Dios me exige a mí, en primer lugar, aquí en este lugar, que yo no sea un hurtador. Que yo no sea un adúltero. Que no sea un infractor de la ley. Y cuando alguien es infracción, tú que te jactas de la ley. Amén. Tú que te jactas de la palabra. Tú que te jactas del profeta y con infracción de la ley no estás llegando a la hora. Gloria a Dios. Amén. Entonces esta mañana tenemos que tener una reunión de disciplina. Que, debiendo ser maestro, Dios tiene que hablarlo como a niños. Dios tiene que darnos leche. ¿Por qué? Porque el pueblo no está siendo serio con Dios. Está siendo voluble. La verdad, Rey, misericordia, Dios mío. Amén. Porque yo no estoy tratando con usted, mi hermano. Yo estoy tratando con su alma. Amén. Gloria a Dios. No es usted el que está fallando, es su alma. Amén. Y si en su alma no está el Espíritu Santo, va a seguir fallando. Porque el Espíritu Santo es el que nos despierta. Yo estoy cierto y seguro que el Espíritu Santo nos despierta. Y aunque tenga el sueño más grande, que usted esté más cansado que nunca, Él lo va a despertar. Porque Él dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Él se alegra. ¿Quién? El Espíritu Santo. Se alegra de venir a ver su hermano. El otro viene con flojera, llega después de la hora. Ah, voy a ir por cumplir, para que nadie diga nada. Entonces, esa persona necesita disciplina. Amén. Usted puede decir: ah, este hermano está desordenado, y usted. Gloria a Dios. Aleluya. Y usted está desordenado aún en la llegada, mi hermano. Amén. La verdad, Rey. Y si tuviera que firmarle un papel, tendría que despedir a varios aquí. Es que tú este problema, no importa el problema que hayas tenido, Dios te va a ayudar, mi hermano. ¿Cuántos esta mañana quieren recibir el Espíritu Santo? No lo reciban la mente. Dígale: Señor, baja mi corazón. Entonces, hermano, un hermano que me vea, me pase el mensaje: Cristo es el misterio. No, Cristo. No. El misterio de Dios. El número 8 de los primeros libros que sacó Venezuela. Si no está ahí, búsquenlo allá en mi escritura. O si está por ahí, la cartita, las palabras para la novia, me la trae. Porque este pueblo necesita yo y usted necesitamos disciplina. Amén. Amén. Ahí está. Gloria a Dios, bendito eres, oh Rey. Porque puede que sea Cristo. Puede ser que todavía no ha sido revelado a usted en la llegada. Amén. Y esta mañana pidámosle a Dios revelación. Amén. Dame revelación, Dios mío, que la necesito, Padre. Amén. Bendito eres, oh Rey. A ver si está la misma hoja. Estoy leyéndolo porque en el antiguo libro está en la página 8. Y como este viene revisado, está en la página 12. ¿Ah? Así que no se confundan, que alguna más dice: el otro libro está equivocado, este está real. No, mi hermano. Que el hermano solamente sacó expresiones de cuando él comienza a hablar. Y este viene completo. ¿Ah? Dios le ayude. Amén. Mire. Dice Yo quiero el verso 77 y la página 11. Dice, y quiero que recuerden que el hermano Neville aquí se queda en la iglesia a cargo de este tabernáculo bajo el Espíritu Santo. Es que él queda aquí y él cree este mensaje y lo enseña igual que yo, ¿correcto? Y en cualquier momento que quieren que tengan la oportunidad de venir a escuchar al hermano Neville, él realmente le sería de provecho, estoy seguro. Él es un gran siervo de Jesucristo. Amén. He conocido a Orman Neville desde que yo era un joven y él no ha cambiado en nada, solo que se ha acercado más a Dios. Recuerdo cuando por primera vez lo vi en una, fui invitado a su plataforma metodista. Y cuando regresé aquí al tabernáculo dije, algún día yo lo bautizaré en el nombre de Jesucristo. Y aquí está la hora, con el mensaje avanzando un verdadero siervo valiente. Y el hermano Neville pasa por muchas dificultades y angustias que él no demuestra aquí en el tabernáculo. Pero siendo que el Señor me concede poder mirar un poquito en la vida de las personas, yo sé que él, yo sé por lo que él pasa, por bastante de eso. ¿Ven? Y verdaderamente pasa por mucho trabajo y tensiones y cosas. Y ustedes aquí, sosténganlo igual que Josué y Caleb. Le sostuvieron las manos levantadas a Moisés a medida que él trae la palabra. Ámense los unos a los otros. Amén. Amén. Sobre todas las cosas, ámense los unos a los otros. No importa lo que el diablo intente decirles, pues ahora ustedes son un solo grupo dulce. Pero recuerden mi advertencia, Satanás no permitirá que eso permanezca así. No, Señor. Él le disparará de todo, ya sea que tenga que traer a alguien para lograr su objetivo. Él traerá algún crítico incrédulo y lo sentará y hará que él tenga compañerismo con ustedes en la quietud y todo eso. Y después él inyectará a ese individuo con alguna clase de cosa venenosa. Y él comenzará a pasar por la iglesia con eso. No se pongan al lado de eso. No tengan nada que ver con ninguna otra cosa. Permanezcan correctamente en amor y dulces y amables los unos con los otros. Oren por ese hombre, que él también sea salvo. O esa mujer, o quien sea, solo ore por ellos. Y aférranse el uno al otro. Amén. El que anda hablando mal de otro es una cosa venenosa. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo? Yo estuve aquí en la iglesia, ustedes conocieron a un hermano que lo soporté años. En casa que iba, hablaba mal de mí. Y me sacaba el cuero. Entonces llegó una hora que los hermanos diáconos querían llamarlo y ponernos en orden. Yo le dije, déjenme orar un poquito más por él. Me puse a orar y Dios me mostró que estaba ahí en el segundo piso y él llegaba y golpeaba la puerta. Entonces le dije a los hermanos, él nunca va a llevar a nadie, lo va a sacar para afuera. Él va a ser un instrumento para hablar mal de mí y ver los cuantos sus hermanos se van a anclar. Amén. Eso. Amén. 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 Y lo dejamos. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios puede usar una hermana, un hermano con cosas venenosas, pero también el hermano que escucha, vamos a ver de qué lado se va a parar. Amén. Si ese hermano es un creyente fiel y verdadero, va a decir, yo creo que Dios va a restaurar a mi hermana, a mi hermano. Porque yo antes pasé por lo mismo. La pura verdad, Rey. La pura verdad. ¿Y qué le parece, hermano y hermana, que hagamos una oración ahora mismo por él? Pero si ese hermano o ese hogar cree las cosas venenosas, así, hermano. Y después llegan aquí y ni saludan al hermano, ni al hermano. Porque una cosa venenosa entró adentro. Y la Biblia dice, no deis lugar al diablo. ¿Y dónde está el diablo? Cuando alguien nos trae algo venenoso. Ese es un diablo. Dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Por eso que yo tengo el dicho, nunca ustedes, cuando alguien hable mal de mí, me defiendan, déjenlo a Dios. Amén. Amén. Porque estamos en la hora, estamos en el tiempo que Dios toma el control de todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces nosotros debemos darle gracias, ¿ve? Oren por ese hombre. Amén. Que él también sea salvo. Amén, amén. O esa mujer, amén. A quien sea, solo ore por ellos. Amén. Y aférrense. Amén. Bendito Dios. No dice sepárense, no. Aférrense. Amén. El uno al otro. Amén. Entonces, hermanos, venían a conversar conmigo. Lo que este hermano hablaba, ya déjelo tranquilo. Otro hermano un día me llamó, me dijo, hermano Flores, quiero hablarle que este hermano todo lo que quiere es predicar y dividir la iglesia. Le dije yo al hermano, y el hermano se ofreció, le dijo, hermano, yo te compro un terreno y predica la palabra. Entonces yo le dije al hermano, el hermano nunca sabe ir de la iglesia, hermano. Le encanta hablar mal de todo, porque él es el único que se encuentra perfecto. Siempre el que tiene conocimiento intelectual es el único que se encuentra perfecto. Y ve a todo lo demás mal. Pero el creyente verdadero está creyendo que Dios lo puede convertirlo. Porque en el creyente verdadero siempre habrá misericordia. ¿Cuántos dicen amén hasta ahora? ¿Ve? Bendito es su nombre, Rey. Y estos son principios básicos de la iglesia. Yo no tengo ni más mínimo pensamiento hablarle de esto, mi hermano. Tengo todo anotado lo que le iba a hablar de aquí. Gloria a Dios, gracias. Gracias, Padre. Si Dios me guió a hablarle así, pregunté por los que habían llegado atrasados fuera de la hora, que no están cumpliendo, no están en línea con la palabra. Es todo. Dice su siervo, y permanezcan con su pastor. Ven, él es el apacentador, y ustedes muestren el respeto. Él los guiará. Y pues él ha sido ordenado por Dios para hacerlo. Ahora, ¿recordarán eso ustedes? La congregación dice amén. El enemigo vendrá. Y cuando lo haga, sencillamente aférrense aún más fuerte. Y aquel que el diablo esté usando como enemigo, os irá o entrará y será uno de ustedes. Eso es todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. No se agrupen alrededor de alguno, ni hablen, ni se hagan exclusivos. Nosotros somos uno. Yo no pudiera decir, mano izquierda, estoy enojado contigo. Imagine que se ponga el rebelde de la mano izquierda y no quiera obedecer, izquierda, y no, pues estoy enojado. Oh, misericordia, Dios mío. Oh, ojalá Dios nos ayude. Amén. Dios. Mano izquierda, estoy enojado contigo. Voy a desprenderte porque no eres una mano derecha. Esta es mi mano izquierda. Yo quiero permanecer allí. Yo quiero que permanezca allí. Quiero que ni aún la puntita de mi dedo permanezca allí. Cada pequeña parte de mi cuerpo quiero que permanezca allí donde está. Amén. Y Dios quiere que nosotros como cuerpo de creyentes que permanezcamos exactamente el uno con el otro. Allí el uno con el otro. Amén, amén, amén. Ayúdanos, mi Dios, con su ayuda. Si es un cuerpo de creyente que está perseverando en este lugar, y este cuerpo de creyente, yo sé que mi hermano Silva habló mal de mí, yo voy a ir, lo voy a saludar como que no ha pasado nada. La verdad, Rey, la pura verdad. No se va a enojar mi hermano. Mi yerno. Amén. ¿Me entiendes? Yo como creyente, amén, sé que él ha hablado mal de mí, pero como creyente yo lo perdono. Amén. Voy y lo saludo como que no tengo nada. La verdad, Rey. Y tampoco voy y le hablo a otro. Amén. Estoy esperando que Dios haga algo. Amén. ¿Quieres tu bendición esta mañana? Amén. ¿Quieres sentirte contento y alegre? Amén. Empecemos estas cosas básicas, que son las cosas sencillas. Bendito eres. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre. Amén. Ahora ustedes tienen cintas acerca de eso. Ustedes tienen la cinta acerca de lo que creemos. Amén. Ustedes tienen cinta sobre la disciplina de la iglesia. Amén. De cómo nos comportamos en la iglesia de Dios, de cómo es que tenemos que llegar a reunirnos aquí y sentarnos en lugares celestiales. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice tu siervo, no se queden en casa. Amén, mi Dios. Y aquí pone la palabra profunda. Si Dios está en su corazón, si Dios está en su corazón, usted a duras penas puede esperar que se abran esas puertas para entrar aquí a tener compañerismo con sus hermanos. Si no se siente de esa manera, entonces diré, es tiempo que se ponga a orar. Entonces, ¿cuántos aquí estamos contentos? ¿Cuántos queremos estar en línea con la palabra? Dios, ayúdanos, mi Dios, misericordia, Padre. Ve, el hermano Branham dice en el mensaje de conferencia, yo he vivido fiel en todo lo que he hecho y aquí estoy esta noche. El doctor dice que yo voy a morir. Yo tengo un cáncer, yo tengo problemas de corazón, yo estoy en una silla de ruedas o alguna otra cosa. Otras cosas que suceden. Moisés estaba perfectamente en la línea del deber de Dios y también en la línea con la Escritura. Pero la primera cosa que debe hacer un hombre, si alguna cosa ha resultado mal, es examinarse a sí mismo. Primeramente, ¿está usted en línea con la palabra de Dios? Luego la siguiente cosa, ¿está usted en la línea del deber? Siguiendo lo que el Espíritu Santo le dijo. ¿Está en la línea del deber? Llegando aquí media hora antes a orar. Llegando aquí esperando que esas puertas no se abran para entrar al culto de oración. ¿Está cumpliendo con el deber? Amén. ¿Está usted teniendo el Espíritu Santo? Si Dios está en su corazón, usted no va a esperar que esas puertas se abran, porque Dios es el que lo trae. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Amén. Dios es el que me trae. Amén. Amén. Gracias, Dios mío. Dios es el que me escogió. Amén. Gloria a Dios. No es usted quien lo escogió, es Dios quien lo escogió. Amén. Usted está aquí esta mañana porque Dios lo escogió. Usted está aquí esta mañana porque necesitamos la disciplina del Señor. Entonces la pregunta que tengo yo en mi corazón, si aquí a veces llegamos atrasados, ¿cómo llegaremos a nuestro trabajo? Si no somos serios. Quiere decir que en nuestros trabajos somos unos charlatanes. Por eso es que algunos los pasan despidiendo de los trabajos. Por eso es que algunos no les rinde nada el trabajo, porque siempre llegan atrasados. ¿Quieres tú que te rinda el trabajo aquí en el Señor? Amén. Llega temprano. Amén. Amén. Oh, que tan pesado esta mañana. Amén. Parece que le hizo mal el partido de ayer, mi hermano. ¿Qué tiene que ver lo de ayer con la palabra? Cuando ustedes están más contentos que nunca. Amén. Primeramente, ¿está usted en línea con la palabra de Dios? Luego la siguiente cosa, ¿está usted en la línea del deber? Siguiendo lo que el Espíritu Santo le dijo a usted que hiciera. ¿Está usted en la línea del deber? Que cuando usted trabaja, aparta lo primero, el diezmo al Señor. Y lo consagra para el alfolí. ¿Está usted cumpliendo la línea del deber con Dios? ¿O está mirando al hombre? ¿O está mirando a la iglesia? Ay. Amén. Amén. Pongámonos de pie, hermano. Es para que despierten, hermano. Puede que no todos estén despiertos. O algunos tienen una tremenda batalla. ¿Cree usted que Dios los puede ayudarlos? Sí, amén. Para eso venimos. Para que Dios saque lo malo de mí. ¿Para qué vino usted esta mañana? ¿Vino a verme a mí? ¿Vino a ver al hermano? ¿O vino a ver a Dios? Si nosotros venimos a ver a Dios, Dios nos va a ayudarnos. Y por lo tanto, si Dios le está hablando, usted diga, gracias, Señor. Pero ¿por qué se amurra? ¿Por qué se aparraga? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué se siente triste? Cuando dirá sentirse agradecido, ¿no? Dios el que ama lo castiga, lo corrige, lo endereza. Usted y yo no debemos sentirnos mal. Debemos darle las gracias a Dios. Porque Dios sabe que quiere bendecirnos mayormente, pero así como estamos no nos puede bendecir mayormente. ¿Se imagina un tiempo aquí mi yerno Cristian Bravo le pasaron la llave de la sucursal del banco para que él llegara a abrir? ¿Y se imagina que él llegara después del horario de trabajo? ¿Cuánta gente tendría esperando? ¿Cuánta gente no le pueden pasar la llave a un irresponsable? Por lo tanto, él sabía que tenía que levantarse más temprano, llegar más temprano que todo, abrir las puertas, preparar todo. Amén, mi Dios y Padre. Yo tuve aquí mi hijo Jorge también a cargo de la tesorería, cuando de la parte telefónica. ¿Usted cree que a alguien le van a pasar la llave con todos los dineros que están si el jefe no tiene confianza? Amén. En cambio, un día vi un muchacho en mi casa de la misma telefónica y andaba con turrones de plata. Yo lo miré y discerní en el acto que él estaba robando. Y verdaderamente estaba robando. ¿Usted cree que Dios va a colocar a un ladrón en un puesto del deber? Quiero que me entienda. ¿Cuántos dicen amén esta hora? Bendito eres, oh Rey, gloria a Dios. ¿Usted cree que si la iglesia coloca diácono? Ay, ay, ay. ¿A dónde vamos llegando? Dios, estos diáconos van a estar todos llegando atrasados. Cuando dice la escritura, el profeta nos enseñó que deben llegar media hora antes. Y ellos tienen que llegar a orar primero y después abrir las puertas. Entonces, cuando los diáconos están a cargo de un lugar, la responsabilidad del lugar son los ayudantes espirituales y ellos llegan atrasados. Ustedes estarían mirando, miren. Miren los diáconitos que tiene el pastor aquí. Porque lo encuentra irresponsable. Amén. Dios les dé gracia. Dios le agulla esta mañana. Amén, amén, amén. Se imagina que el diácono a las 9 viene y abre las puertas y después se viene a orar y deja solo. No, su tiempo ya pasó. Amén. Su responsabilidad ya pasó. Amén. Así que los diáconos, afírmense. He visto algunos que mucho tiempo están llegando atrasados. Entonces, yo miro y observo. Amén. Y me hago el tonto. Pero cuando llega la hora, tenemos que cosernos todos. Porque Dios es real. Amén. Coloqué un rato mientras entraba a la predicación el domingo y me di cuenta el domingo que muchos aquí llegaron atrasados. Amén. Tenía mi celular puesto ahí, mi hermano, y estaba viendo la reunión y esperando pasar. Y de repente vi que llegó un hermano, llegó el otro. Los vi, mi hermano. Y llegan a las horas que quieren. ¡Oh, Señor! ¡Ayúdame! ¡Dame revelación, Señor! ¡Dame más, Señor, de tu palabra! ¿Y qué si bajara Dios le dijera, y tú no me cumples? Amén. Mira, ¿cómo te voy a dar más si tú eres irresponsable? Amén. En las cosas básicas tuyas, en las cosas básicas que coloqué en un profeta para llegar a la reunión, tú llegas a las 10. Llega a las 10:30. Cuando ya el pueblo aquí ya lleva una hora y media de oración y de alabanza y de la palabra. Amén. Tú haces lo que quieres. ¿Cómo te voy a dar más? Me estás pidiendo aumento de sueldo. ¿Y cómo te voy a aumentar el sueldo si tú llegas atrasado y llegas con mentiras? Dígame amén esta mañana. Yo fui jefe de fábrica también en mi tiempo. Y algunos llegaban, pero hermano Flores, pongan un... Llegan atrasados, después las máquinas se le echaron a perder y querían que les pusiera más. Hermano, ¿cómo a una persona o X persona usted le va a decir al patrón aumente el sueldo? Y si uno está supervisando y sabe que es flojo, sabe que llega a la hora que quiere. Si entra a las 8, llega a las 8:05, llega a las 8:10, llega a las 8:03. Y Señor, ¿por qué no llegando hasta ahora? Es que la guagua anoche, pues, no me dejó dormir. Es la guagua. Es que tú estás esperando con tu esposa. Es que estuviste viendo televisión. Estuviste haciendo eso. Pero no fue la guagua. Y se constituyen en mentirosos. Amén. Hermano, ¿por qué llegaste atrasado? Y echan una mentira. y creen que le están mintiendo al hombre. Por eso que un día Ananí y Zafira cayeron muertos, porque ya no estaba mintiéndole al hombre. En ese hombre estaba la plenitud del Espíritu, y cayó muerto. Amén. Dice el profeta: y van a haber mucho Ananí y Zafira en este tiempo del fin. Amén. Así que los hermanos que están viniendo poco tiempo, el mensaje no es para ellos, más para los viejitos aquí. Pero que ojalá les sirva para que se pongan en orden. Amén. Amén. No hagamos de esto, no hagamos algo de ir a reunión como algo, como ir a la playa o ir a comer. No, seamos, hagámoslo serio. Consagrémoslo. Usted viene aquí, ¿sabe que a lo que viene aquí? A dejar su ropa vieja. Amén. Y para que Dios le dé ropa nueva. Amén. Amén. Mire, tome el asiento, mi hermano. En el mensaje de cosas que han de ser, y con este párrafo termino. Dice su siervo: predicado el 65, el 12 de mayo del 65. Dice su siervo: apártese de todo eso. Este viejo tabernáculo aquí, ¿saben ustedes lo que es? Este cuerpo es como un abrigo viejo que usted usa. Amén. 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 Este cuerpo, amén, es como un abrigo viejo que usted usa. Un abrigo que usted usó en un tiempo, pero ahora usted tiene uno mucho más mejor. Y usted ya no lo usa. ¿Qué hace usted? Usted lo cuelga en un ropero, porque usted ha adquirido uno mejor. Usted ha adquirido un abrigo mejor. Está más al día que el que usted solía usar se acabó. ¿Qué es? Es esa vestidura. Usted es lo interior de eso. Recuerde, ese vestuario solamente hizo que llevó su imagen. ¿Ve? Pero ahora usted ya no lo necesita. Usted lo tiene colgado, es un trapo. Y este cuerpo viejo es de la misma manera. Amén. Usted lleva la imagen del celestial. Amén. Porque ya lo viejo, lo testarudo, lo soberbio, lo flojo, lo dejamos a un lado. Dios los cambia. Amén. Lleva la imagen del celestial. Sin embargo, no es usted. Está en el interior de ese cuerpo. Amén. Está en el interior de su cuerpo. Usted, el Espíritu de Dios, está en lo interior de su cuerpo. Eso es lo que lo hace que lo exterior entre en sujeción. El interior de este cuerpo tiene que estar el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo trae sujeto el exterior. Bendito es el Rey. Gloria a Dios. ¿Quién los trae aquí a reunión? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que está dentro lo hace sujetarse a toda palabra que ha sido revelada. Amén. Usted no está obedeciendo a un hombre, está obedeciendo a lo que el Espíritu Santo le está hablándole. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Lleva la imagen del celestial, sin embargo no es usted. Usted está en el interior de ese cuerpo. Usted, el Espíritu de Dios, está en lo interior de su cuerpo. Eso es lo que hace que lo exterior entre en sujeción, porque el interior está jalándolo. ¿Quién lo despierta? El Espíritu Santo. Y usted sabe esta mañana que no es usted el que despertó, fue Dios que lo despertó. Amén. Trayéndolo en línea con la palabra de Dios, su interior, ¿ve? Usted mismo, su ser. Este cuerpo solo es un abrigo viejo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y algún día, ¿quién lo querrá con él? Porque usted estaba solo en el vestuario por un tiempo. Y aquel que es un vestuario terrenal, este cuerpo, su cuerpo verdadero, lo que realmente es usted, está en lo interior de este abrigo viejo, lo que usted llama William Branham o su sillón o quien sea, ¿ve? Algún día será colgado en el salón de la memoria de usted en la tierra. Usted lo pondrá allá en la sepultura y alguien pondrá una lápida: aquí yace el reverendo tal y tal, o Juan y tal y tal y tal. Ya será como un memorial de ustedes. La gente está viéndolo a usted en este, y lo que usted era, el verdadero. Amén. Usted estaba en el interior de eso, pero el abrigo viejo en sí mismo solo llevó la imagen del celestial. Oh pueblo, ¿han hecho reservaciones para cambiar de abrigos? Oh, ayúdanos, mi Dios. Amén. ¿Han hecho observaciones para el cielo? Recuerden, ustedes deben tener reservaciones. Amén. Ustedes no pueden ir sin ellas. Yo le estoy hablando a ustedes en lengua moderna. Ahora, pero ustedes saben, si van al hotel dicen, bueno, yo tenía una pieza y estaba mi nombre. ¿Y por qué no está? Entonces su siervo, en este mismo mensaje, cosa que han de ser, más al final dice, llegaremos la hora que tendremos que entrar por las puertas, porque Él nos invitó. Bendito Dios, amén. Y a todos nos pondrá el mismo traje. Amén. Porque el que lo invitó, dice, ahí dice, tenía 33 invitaciones y a todos les puso el mismo traje. Sea rico, sea pobre, sea lo que sea, todos estos eran iguales. Lo cual significa que en Cristo no hay ni uno más grande ni uno más chico. Todos somos iguales. Porque el que nos viste es el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen a ver esta mañana? Amén. ¿Ve? Han hecho reservaciones para el cielo, recuerden. Ustedes deben tener reservaciones. Usted no puede entrar sin ellas. Yo lo estoy hablando a ustedes en el lenguaje moderno. Ahora, pero ustedes saben, si van a un hotel y dicen, bueno, yo tenía. Amén. Entonces, ¿qué es? Si Dios tiene que cambiar estos cuerpos, ¿qué es si no recibimos al Espíritu Santo? Porque esta obra no es del hombre, esta obra es del Espíritu Santo. Y usted tiene que estar cierto y seguro que esta mañana que el Espíritu Santo lo trae. Usted no vino a calentar una banca. Usted no vino para ver al hermano. Usted vino para ver qué era lo que Dios le iba a hablar. Usted esta mañana vino para ser más lleno con el Espíritu Santo. No vino para saber más chisme. Usted vino, mi hermano, para que Dios lo llenara más. Amén. Entonces usted se para y echa por esas puertas y dice: gracias, Señor, aquí estoy. He orado y he clamado y deseo que esta mañana baje Dios. Y tú sabes, Señor, que te he pedido voz de Dios y no de hombre. El pueblo viene pidiendo voz de Dios y no de hombre. Entonces cuando Dios, el hombre pasa aquí adelante, Dios le cambia su mensaje y le habla lo que usted viene pidiendo. Y el hombre puede que se sienta sorprendido: Señor, si ni pensaba decir esto, ¿y por qué lo estoy diciendo? Es porque él tiene que sujetarse al Espíritu Santo. Y él sabe que ahí en ese lugar necesita creyentes que tienen que disciplinarlo. Amén. El hermano dice: bueno, hermano, yo soy pentecostal, yo pertenezco. Si usted no se alinea con esa palabra, algo mal. ¿Ve? Entonces ve usted, su verdadero padre no es Dios. Porque para que se alinee con la palabra y crea la palabra, todos nosotros aquí en esta mañana tenemos un solo Padre. Amén. Gracias, Dios eterno. Gracias, Padre eterno. Y recuerde, dice el profeta, este bautismo en agua lo puede administrar el hombre, pero el bautismo del Espíritu Santo lo administra él mismo. Él lo administra. Sí, amén. Gracias. Entonces ve usted, su verdadero padre no es Dios, ¿ve? Porque eso realmente empezó en su alma. Amén. Antes que aún hubiera un espíritu, eso era su alma. Oh, sí fue, Dios mío. Amén. Sí ha sido Dios. Esa alma no vino de Dios, por lo tanto, no era germen de Dios para empezar. Usted está engañado. Usted está en plantío de cizaña, dando testimonio de la cizaña del mundo. El hermano que no está en línea con la palabra, todos sus testimonios son cizaña del mundo, porque está en un planteo que no le corresponde. Porque el día que estamos viviendo, aquel que es sucio es sucio, y aquel que es santo. Oh, Padre, ayúdalo, mi Dios. ¿Lo cree con todo su corazón? Entonces, ¿qué le estamos demostrando afuera al mundo? Viene actuando como el mundo, amando al mundo. Y es porque el amor de Dios no está en usted. Amén. Y ahora, mismo mensaje, cosas que han de ser. Dice: y ahora habrá falsos ungidos en los últimos días. No falsos Jesuses. Ellos no soportarían eso, sino falsos ungidos. Ellos están ungidos, sí, Señor, pero ellos son anticristo. Ellos están ungidos con el Espíritu para hacer las señales y maravillas que Cristo hizo. Bendito eres, oh Rey. Pero no se alinearán con su palabra. Amén. Dice: muchos vendrán a mí en aquel día y dirán: Señor, que no profeticé y eché demonio en tu nombre. Él dirá: apartado de mí, obradores de iniquidad, yo nunca os conocí. Yo era pentecostal, Señor, gloria a Dios, yo grité, yo hablé en lengua, yo puse mis manos sobre los enfermos y sanaron, eché demonios. Apartado de mí, obradores de iniquidad, yo nunca os conocí. ¿Ven lo que quiero decir? Porque la persona vio que era buen predicador, porque la persona vio que oraba por los enfermos, sanaban, porque la persona vio esto, esto y esto, y se convenció que estaba bien y nunca se arrepintió. Amén. Amén. Por eso que Dios nos ayude alinearnos con la palabra. Amén. Ayúdanos, mi Señor. Por eso que cuando uno ve este testimonio de Juan, y yo le vi, amén, aleluya, y he dado testimonio de que este es, amén, gloria a Dios, el Hijo de Dios. Amén, amén. Que la gente que está afuera pueda tener ese testimonio. Dios mío, que realmente nos diga, estos son hijos de Dios. Amén. 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 Dios le ayude, mi hermano. Dios le dé gracia. Amén. Entonces estamos más que contentos, amén, más que agradecidos. ¿Cree usted que Dios es el mismo de ayer de hoy? Amén. Todavía no lo creo, Padre. Por eso es que tiene que haber un buen testimonio. Amén. Y un testimonio tiene que ser verdadero. Amén. Amén. Por eso es que ahora Dios me permitió, mi hermano, escuchar testimonios allá en el sur de lo que Dios está haciendo. Una familia de creyentes de la plena selva, perdón, de la plena montaña. Dios había permitido un tiempo atrás, y Dios le había dado a ellos un folletito, subiendo lo harto, llevo cautiva la cautividad. Y esa gente no sabían cómo hacerlo, cómo que le llegara la palabra, o cómo alguien que le hablara la palabra, pero ellos se mantuvieron orando y estaban creyendo que algún día Dios le iba a hablar. Amén. Pasó un tiempo, murió el pastor que ellos tenían y quedó a cargo a la hermana. Y la hermana ya se sintió medio aburrida y bajó al pueblo y encontró al hermano Reinaldo y le habló. Y el hermano Reinaldo fue para allá a hablarle la palabra. Y después que le habló al hermano Reinaldo la palabra, algunas dijeron, eso es lo que estamos esperando. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ve? Dios sabe dónde está la simiente. Usted puede estar preocupado, pero Dios no está. Dios sabe la hora, el momento que Él lo va a hacerlo. Luego Dios me permitió, para los hermanos que nos estuvieron aquí el viernes, luego Dios me permitió a mi hermano Reinaldo en la caja echarle algunos folletos de lo que la imprenta Grabación a la Voz de Dios, los jóvenes están desarrollando ahí y haciendo monitos, mi hermano, como la zarigüeya y otras cosas más. Entonces mi hermano le entregó a los niños allá, y había una hermana que estaba recién yendo por medio de su hija, que es profesora, y esta niña también es profesora, estaba yendo a la iglesia, pero tenía un hijo que no habían podido hacerlo leer, un hijo que no lo podían hacer dormir. Pero cuando le llegó este folletito de dibujo animado a su poder, ese niño no sabe cómo fue, su mente se abrió y se puso a leer. Y no solamente se puso a leer, sino que ahora en la noche su mamá no tiene para qué quedarse hasta tarde con él. Toma el librito, mi hermano, y con eso basta. Amén. Todo lo que lo encontramos extraordinario. Amén. Luego me cuenta del hermano, que un hermano malulo, de grueso calibre podemos decir, quizás como el hermano en su tiempo, ¿no es cierto? Ya vamos a tomarlo en cuenta. Yo creo que ya no queda nada. O por allá, otro que usaba pistolas, yo creo que ya la habrán vendido todas allá. ¿Ah? El hermano cuando me habló, me dijo, ¿sabe, hermano Flores? ¿Se acuerda, hermano? Me dijo, he vendido mis dos pistolas, me dijo, y se las pasé a mi esposo para que comprara gas, ¿no es cierto? Y dice, y más encima se le cae la plata. Bien, pero tengo una bolsa, me dijo, un calcetín era, con bala. ¿Qué hago con ella? Bueno, lo mejor que podía decir, vaya y véndala. ¿Sí? Le dije, vaya y a una seca, tírela, bótela. ¿Ve? Aleluya, gloria a Dios. Pero es tú que desprenderse de todo. Amén. Para que Dios hiciera algo. Amén. Y él tiene testimonio de que Dios lo cuidó. Amén. Se valió con alguno y no le pasó nada. Amén. Él sabe que Dios lo cuidó. Gloria a Dios. Amén. Pues nosotros sabemos que Dios nos ha cuidado. Cuando el hermano Jaque partía la juerga y llegaba ahí a Palmilla, se paraba ahí en la puerta y con sus pistolas a un lado ahí, la comisario, y a buscar su esposa. Y en una juerga de esa, los dos con el policía sacaron sus armas y se dispararon y no salió ni una bala. Salió para afuera, la cargó y ¡puf! Salieron las balas todas. Al otro día estaba llamando al hermano Peralta para que lo bautizara. Gloria a Dios, aleluya, gracias, Padre. Testigos reales. Amén. Ellos saben cómo tienen su arma. Amén. Y no dispararle ni una, no alcanzar ni una bala a su cuerpo. Ah, son Superman, ¿no, mi hermano? Dios, mi hermano. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es real? Amén. Dios es verdadero. Amén. Gloria a Dios. Y este hermanito quiso arrancar de la cárcel de Concepción, nuestro hermano Opi. Y se lo llevaron a una cárcel de seguridad, mi hermano, a este lugar de Los Ángeles. Y en este lugar de Los Ángeles él cumplió la condena a 30 días, parece que fue, y luego salió, buscó dónde estaba la biblioteca y empezó a ver qué libro podía leer porque le gustaba mucho leer, y de repente encuentra en la biblioteca un folleto y ese lo cautivó. Gloria a Dios, gracias. Lo tomó, lo miró, y el folleto se llamaba Alma encarcelada hoy mismo. Y lo guardó. Yo imagino, hermano, la atracción que tiene que haber en ese momento entre el folleto y la persona. ¿Cómo? Yo me imagino. Imaginémoslo un poquito. Imagínense Elizabeth yendo a conversar con, perdón, María yendo a conversar con Elizabeth. Y Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista 6 meses y nunca había sentido la guagua. Y apenas sintió a María testificando y nombró el nombre de Jesús y esa guagua adentro saltó. La atracción que hubo entre uno y otro. ¿Se da cuenta usted qué atracción puede haber entre la palabra y usted? Puede que usted esté muerto, pero el solo Elizabeth con su hijo Juan ahí en el vientre, de escuchar el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ese vientre nació para Dios. Piense usted ahora, este hombre, qué atracción, aleluya, qué jalón tiene que haber sentido en su corazón. Amén. Seguro, Rey. Amén. Que lo cautivó. Amén. Gracias, Dios mío. Amén. Y luego se fue a su celda. Gloria a Dios. Y estaba leyéndolo, dice. Y él no se dio cuenta cuando sus lágrimas brotaban. Y se dio cuenta que él no debía de llorar, porque es un hombre fuerte. No se le permite debilidades. dentro de la cárcel. Puede que el hombre esté muy débil, pero tiene que hacerse el fuerte, porque si no le pegan. Hay bandos, mi hermano. Y él lo guardó y no quería que lo vieran así. Y cada vez que tomaba el librito, dice, lágrimas brotaban. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de él. Y cada vez que salía al patio, quizás, ya sacaba quizás un ratito el librito, y por allá había un hermano que lo estaba mirando. Bendito es su nombre, Padre. Y ese hermano dice que estuvo observándolo como 15 días. Y andaba vestido con traje de cuero de vacuno. Y a los 15 días ese hombre se acercó al lado de él y le preguntó qué era lo que estaba leyendo. Y él, para disimular, dice, para que no le quitaran lo que tenía. Ah, bueno. Pero ese hombre le testificó y le dijo, quiero que sepas algo. Yo fui un pastor pentecostal. Amén. Y hermanos de Los Ángeles hacia arriba, y hermanos llegaron a mi iglesia, cantaron y me dejaron esta literatura del profeta. Pero yo creí, y yo soy un convencido, que esa literatura, él era un falso profeta. Y le puse a la entrada de la puerta para que todo hermano la pisoteara, porque ese hombre era un falso profeta. Pero te quiero decir, antes de los 6 meses, las hermanas empezaron a usar pantalones, empezaron a cortarse el cabello, empezaron a pelear, cayeron en adulterio. Mi esposa la tuve que matarla, dice. La mató con una escopeta. Y por eso estoy aquí, cumpliendo condena. Ten mucho cuidado. Mira que lo que tiene ahí, eso es santo. Amén. Y yo decía el viernes, el mensaje para uno es vida. Amén. Y para otro es juicio. Amén. Amén. Y él sabía, él destruyó su iglesia por creer que el hermano Branham era un falso profeta. Yo le decía anoche a un hermano conversando con él, no importa cuánto tiempo se demore el juicio de Dios, porque el tiempo de Dios no es mi tiempo. Mi tiempo es terrenal, el limitado, pero el tiempo de Dios eterno. Le decía el hermano, mira, del día que ese matrimonio o esa pareja que se iba a casar nos trató mal a mí y al hermano Juan Carlos y nos insultaron en la oficina, nos levantaron, nosotros dijimos nada, nos quedamos callados. Alcanzó a durar 4 años más esa persona y murió. Era un hermano de aquí de la iglesia. No importa el tiempo que pase. Amén. Digo el Señor en su día, no contenderá para siempre mi espíritu. Más sus días serán 120 años. Dios les dio 120 años y cumplió el castigo. Y en esta edad, un 28 de febrero de 1963, el ángel bajó y clamó, el tiempo no será más. Entonces, ¿cuánto tiempo más le ha dado a esta generación? Ya Dios juzgó a esta generación. Porque el juicio de Dios está caminando. Usted no espere que Chile va a ser mejor. No espere que América va a ser mejor. No, mi hermano, si el juicio de Dios está caminando. Amén, amén. El mundo cayéndose a pedazos. Amén. Usted sabe que estamos aquí esta mañana esperando por algo. ¿Qué está usted esperando? ¿Qué está usted deseando? Yo estoy deseando una sola cosa. Que Dios transforme mi cuerpo. Que Dios saque esta naturaleza vieja de este cuerpo. Que Dios saque esta naturaleza de sexo. Que Dios saque esta naturaleza de pecado. Porque Dios lo permitió. Que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Amén. ¿Cuántos lo creen con su corazón? Los juicios de Dios están caminando. Ellos pensaron, oh Señor, usted sabe que cuando él estaba en la montaña de los olivos, mirando sobre Jerusalén. Porque una cosa que esté aquí mirándose allá. Entonces, y vio a los griegos que venían. Venían buscando sabiduría. Él sabía que su hora había llegado. Pablo supo que su hora había llegado. Porque ya yo estoy para ser sacrificado. Pedro supo su hora. En 1 Pedro está también. Y William Branham también supo su hora. Cuando predicó el 65 en ala de una paloma blanca. Y describe esa paloma. ¿Cómo iba a ser herida? Y todas las partes que esa paloma fue herida, fue herido él. Amén. Él se estaba despidiendo. Amén. Porque la paloma llegó con el mensaje. Amén. Quizás no lo estaban entendiendo, pero él sabía que se iba. Amén. Amén. Yo digo estas palabras, cada creyente aquí, si Dios lo va a retirar, tiene que saber que se va. Porque Dios no hace excepción de personas. Porque el creyente no tiene miedo de morir. Hermano Luis Faunde y su esposa soñaron estos días, me contaron un sueño que mi esposa moría. Ole, que nosotros no tenemos miedo de morir. Así que le dije a mi esposa, dijo, bueno, tenemos que morir para Cristo, está todo bien. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Usted no tiene miedo de morir. Porque sabe que al morir hay un cambio. Amén. Entonces yo quiero decirle a usted esta mañana que los juicios de Dios están caminando. Están caminando tan avanzadamente que todo lo que la Biblia profetizó, todo lo que Dios encontró a través de este profeta, de cosas que estaban en la Biblia y las trajo a la luz, todas se están cumpliendo al pie de la letra. En cambio, si vemos usted que todo se está cumpliendo al pie de la letra, usted tiene que creer que Dios me cambiará. Porque cuando él dijo y le estaba mostrando el templo, eso es lo que hablan delante. Ellos no pensaron nunca que de ese día 2 de abril, dice el profeta, no me acuerdo la hora que le habló, dice, el juicio cayó sobre Jerusalén. Amén. Cuando él dijo, de cierto digo, no quedará piedra sobre piedra. Amén. Y velad, le dijo, para que vuestra vida no sea en invierno, ni en sábado. Ahí estaba cayendo juicio. Amén. Dios. Amén. ¿Están contentos? Amén. Y cuando nuestro hermano y nuestra hermana en la oficina hablaron mal del hermano y de mí y los trataron mal, porque han callado, el juicio caminó rápido sobre él. Usted no sabe cuándo el juicio puede comenzar. Amén, es la verdad, Rey, misericordia. Así es. Pero aquí lo hemos visto. Amén. 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 Yo vi en Copiapó una persona que en un mes, por hablar mal del mensaje de la palabra y de quien le habla, un matrimonio joven se lo llevó a los dos. Amén. No hable mal de nadie. Porque si usted sigue haciendo los juicios va a estar caminando. Amén. 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 Mi Dios. Amén. Dice su siervo el profeta: cuando Tito Vespasiano vino, este emperador romano, vino para conquistar Jerusalén, no estaba interesado en la gente, no estaba interesado, estaba interesado solamente en el oro. Dice, y los tuvo sitiados como un año. Dice, y ellos aún llegaron a comerse sus hijos. Por el hambre. Ah, dirá usted, yo no me voy a comer. Allá en el Antiguo Testamento, cuando Israel también fue sitiado, se comieron sus hijos. Y acá también se comieron sus hijos. Todo lo que Tito quería es que le dejaran libre, no quería matar a nadie. Pero ellos, no viendo las profecías, no viendo lo que Dios había prometido, llegaron a comerse sus hijos. Yo le pregunto a usted, ¿estás seguro que tú vas a pasar estos 3 años y medio de tribulación en la tierra? ¿Y estás seguro que lo vas a poder soportarlo? Oh. Es un tiempo de tribulación que no lo ha habido ni lo habrá. ¿Sabes por qué? Porque todas las plagas que Dios trajo sobre Moisés, todas las plagas que vinieron sobre Elías, van a estar acá presentes. No hay nadie que pueda soportar esto que viene. Por eso dice, aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios, y todos arderán como estopa. Amén. Mi Dios. Amén. Misericordia, Padre. Pero más a vosotros, dijo. Nacerá el sol de justicia. Aquello que desde ahora el juicio está cayendo, nacerá y saltaréis, dice, como becerro de la manada, dándole gracia. Porque un becerro, cuando ve, mi hermano, ve o da libertad con su sol, ellos saltan y brincan. Uy, hermano, tienen su jubileo. Cuando tú veas la hora que tiene encima, va a haber un jubileo. Va a haber un gozo. Porque tú vas a sentirte una seguridad eterna. Que tú te vas, mi hermano. Que lo que Dios prometió lo está cumpliéndolo. Sí, amén. Gracias, Dios mío. Amén. Y para Él no hay nada imposible. Eso es la pura verdad. Pero yo creo que piense en una sola cosa esta mañana. Los juicios de Dios están avanzando. Apareja mi alma, Rey. Apareja mi alma, Padre. Misericordia, Dios mío. No es que van a caer, están avanzando. Están creciendo. Se están desarrollando. Los homosexuales están teniendo su movimiento. Las lesbianas están teniendo su movimiento. Los transexuales están teniendo su movimiento. Todos están reclamando sus derechos. Y también tiene que haber creyentes reclamando los derechos del reino. Tiene que haber creyentes que esta mañana, Señor, tú prometiste darme el Espíritu Santo, dámelo. porque sin ti no puedo vivir la palabra. Oh, usted tiene derecho a reclamar. Mensaje probando su palabra, y si usted puede probar a Dios. Y cuando Dios levantó juicio sobre Nínive, desde el más menor hasta el mayor, hasta los animales, todos se arrepintieron. Y Dios se arrepintió del juicio. Una oración, un arrepentimiento, mi hermano. Si mi vida o tu vida está en juicio, Dios no puede retirarlo, porque Dios es rico en misericordia. Él retiró el juicio sobre Nínive. Él retiró el juicio sobre ese hombre que dijo: ordena tu casa porque vas a morir. Señor, yo te he servido, dame 15 años más. Dios le dio 15 años más. Cuando hay un arrepentimiento. ¿Y qué es lo que deseamos nosotros? No deseamos riqueza. No deseamos ternos nuevos, trajes nuevos. Lo que deseamos, mi hermano, el Espíritu Santo. Yo lo único que necesito en mi vida es el Espíritu Santo. Más que un zapato nuevo, más que esto, más que... Ah, me siento contento, mi hermano. No está aquí mi hermano Vergara. Ayer, el viernes, me trajo 2 pares de zapatos. Pero lamentablemente eran 46, mi hermano. Oh, bendito Dios, gracias, Padre eterno. Yo el zapato de seguridad me compré 45. Y también tengo unos bototos 45 porque me quedan... Los deditos pueden trabajar mejor, hermano. Ah. No necesitamos zapatos nuevos. Oh, Padre. Lo que necesitamos, mi hermano. Amén, amén. Que Dios nos llene. Amén. Que Dios cambie mi mente. Oh, mi Dios. Cambie mi ser. Amén, amén. O descontamina mi alma, Padre. Amén. Contamina mi espíritu, Señor. Lava y limpia. No, yo no deseo comerme un asado. Yo no deseo tener un buen compañerismo con... No, lo que más deseo, hermano, amén, amén, es que Dios me llene con el Espíritu Santo. Amén. Y no solamente quiero que me llene, quiero que venga algo más real. Amén. Que venga el mismo a morar adentro. Amén. Como al Señor le preguntaron: muéstranos al Padre. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto. Él dijo: yo y el Padre uno somos. ¿Y no le gustaría llegar un día a usted? Yo y la palabra uno somos. Pero tengo que reconocer que yo y la palabra somos distintos. Pero llegará una hora que seremos uno. El deseo de ser uno. Nos ponemos de pie, mi hermano. De todas maneras, el mensaje está grabado, el testimonio el testimonio que traje está grabado en un DVD, mi hermano, si quieren pedirlo. Así que Dios les ayude, Dios les dé gracia. Pero quiero que piensen una sola cosa esta mañana: los juicios de Dios están caminando. Todo Dios está caminando. Todo se está cumpliendo al pie de la letra. Los juicios sobre la tierra están caminando. Los volcanes están despertando. Volcanes dormidos que estaban de años han despertado y han dejado la escoba. ¿Y cómo será cuando entre en sucesión? Estos días atrás, en Alaska, hubo un terremoto grado 8. No tuve la oportunidad de verlo, ni solamente lo vi. Quiero decirle, los juicios están caminando. Y usted tiene que tomar en cuenta esta mañana que un profeta nos dijo que un día California se irá al fondo del mar. Y su distancia la dijo 1500 kilómetros por 500 kilómetros. 1500 kilómetros de largo. 1500... No. Más, hermano. Algo de 1500 kilómetros. Y 500 kilómetros de ancho. Y sale la distancia de Arica hasta aproximadamente Linares. Y la otra distancia de aquí hasta Mendoza. El pedazo de terreno que se va al fondo del mar. Y hoy día los científicos dicen que es inminente que viene un terremoto sobre California. Y cuando Dios lo vio en su día, se lo mostró a su siervo. Él vio todo California como celdillas. Y cuando un día se desvió un submarino en Estados Unidos y estaba perdido ahí bajo la Baja California, y él empezó a decir, está perforado como puras celdillas de esto que hace la abeja. Estamos en el día. Él dijo que antes que viniera el día de Jehová grande y terrible, a usted y a mí nos iba a sacarnos. Pero va a sacar a aquellos que estén aparejados. Aquellos que le estén dando gracias. Saben que ellos no pueden hacer nada, sino que Dios está haciendo algo. Yo les ruego esta mañana que piensen en esta hora. Los juicios de Dios están caminando. Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos, porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y tu palabra dice, sin mí nada podéis hacer, o separados de mí, nada podéis hacer. Cada creyente que está esta mañana oyendo tu palabra, cada uno de los que estamos aquí, Padre, danos la gracia, danos la sabiduría para aparejarnos, para ser creyentes verdaderos, creyentes que estemos en línea con tu palabra, creyentes que estemos en el deber de tu palabra, haciéndola, poniéndola por obra. Ayúdanos, Señor. Tu gracia, tu amor, sea bajando a cada corazón. Te amamos, te bendecimos. Cada hermano que está aquí esta mañana tiene un solo deseo, que tú lo llenes con tu Espíritu Santo. Yo también tengo ese mismo deseo, Padre, porque tu palabra es maravillosa, tu palabra es grande. Y estamos aquí dependiendo de ti, Padre. Cada hermano, cada hermana está aquí para darte, honrar tu nombre. No queremos ser como ese hermano pentecostal, Padre, que no obedeció la voz de tu siervo y pisoteó estos mensajes, y juicio cayó sobre su iglesia, sobre su hogar, y todo quedó destruido. Y ahí en Los Ángeles ese hombre está cumpliendo condena por algo que él no obedeció. Pero vemos otro hombre por algo que él obedeció. Lo vemos perseverando ahí en Concepción. Porque tu gracia divina, tu gracia real. Porque cuando este hombre salió de la cárcel, él salió buscando donde había gente que creía lo mismo. Señor, te damos las gracias, porque ningún hijo tuyo se va a quedar detenido. Va a buscar y va a buscar, y va a esperar que tú les tomes el instrumento para que a él le hablen tu palabra. Te damos la honra, te damos la gracia. estamos más que agradecidos, más que contentos. Tu pueblo te da gracias. Dele gracias, mi hermano. Alábele. Glorifica su nombre. Si algo está haciendo mal, pídele a Dios que le dé revelación esta mañana. Pídele al Señor que nos dé revelación para no seguir haciéndolo. Aleluya. Aleluya. Que Dios pueda darnos revelación prevaleciente. No la revelación de un hombre, Padre. Que tú puedas venir a mi corazón, a nuestros corazones, y darnos la revelación para no llegar más atrasado aquí, Padre. Salvo que sean por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, pero que no sea porque yo me he puesto flojo. Señor Jesús, ven a la escena, Padre. Aleluya. Amén. Te damos gracias, te damos la honra, te damos la alabanza. Si Dios está en su corazón, usted no se va a quedar tranquilo y va a llegar a la hora, Padre. Pero inquietud, porque no estamos fallando al hombre, estamos fallando a lo que Dios nos enseñó. Y no estamos en el deber, no estamos en el puesto del deber que tú nos dices que debemos estar. Ven, Señor Jesús. Tu gracia, tu amor, tu misericordia, sea ayudándonos, Señor. Ven, Señor Jesús. Ayuda a mi hermano Vicente esta mañana en la predicación de tu palabra, en este lugar donde él está predicando, Padre. Seas tú obrando con él, Padre. Ayuda a nuestro hermano Eleazar también, que estaba yendo a los Andes o San Felipe a hablar de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea con ellos, Señor. O si ya han terminado, eres tú el Dios maravilloso, Padre. Eres el Dios grande, el Dios que está en nuestro medio. Nosotros estamos aquí para honrar tu nombre, para glorificar tu nombre. Señor, te damos las gracias. Te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, Señor. Amén. Gloria, gloria. Amén. Levante sus manos y denle la gloria a Él. Si algo está pidiendo, créalo con todo su corazón. Dios se lo puede dar ahora mismo. Amén. Créalo con todo su corazón. Dios esta mañana ha venido para disciplinarnos, para corregirnos, para enderezarnos. Y todos estamos aquí, Padre, de pared a pared, Señor. Estamos aquí siendo disciplinados, siendo sujetos a tu palabra, siendo corregidos por tu palabra. Gracias. Vimos esta mañana por levantar de manos, quizás las 3/4 partes de la iglesia no ha llegado en el orden correcto. ¿Cuál es el motivo? Tú lo sabes, Señor. Cada hermano, cada uno de los que estamos aquí, Te adoramos, te bendecimos. Te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Cada hermano y cada hermana te dice gracias. Aunque esté muy adolorido, pero gracias por hablarme. Gracias por corregirme. Gracias por enderezarme. ¿Cómo no darte gracias si tú estás vivo, Señor? Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Alábele, alábele, mi hermana. Alábele, alábele, mi hermano. Aleluya. En nuestras vidas, Padre. Somos hombres miserables que sin ti nada podemos hacer. Estamos aquí para darte la gloria, para darte la alabanza. Estamos aquí porque te necesitamos. Y si tú nos trajiste este día, Pablo, es porque tú nos vas a dar algo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios por el Señor. Hermanos coristas, pueden ir cantando suavemente mientras el pueblo sigue orando, clamando. Aleluya. Gracias, por la gracia. Que al salir por estas puertas seas tú guiándonos y guardándonos. Cada hermano y cada hermana que ha venido, seas tú obrando con cada uno de ellos. Seas tú obrando en cada corazón. Y esta tarde, Padre, que tú me permites estar con los jóvenes, seas también tú guiándome y guardándome, Padre, para que tu palabra nos guíe y nos ayude. Y ahora, Señor Jesús, mis hermanos que van a irse a sus hogares, seas tú con cada uno de ellos, Señor. Seas cuidándonos en el camino, en el regreso. Que si tu palabra se olvida, Padre, tu Espíritu Santo se la recuerde más tarde o mañana, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te lo entregamos todo en tus manos, Padre. Que tu gracia, tu amor y misericordia vaya con cada uno de nosotros. Te lo pedimos por tu palabra, por tu amor. En este nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Saludos a su hermano y a su hermana. Amen. Esa